Hola, queridos amigos. Qué bueno tenerlos este sábado aquí juntos y estamos estudiando nuestro libro del Apocalipsis, ¿recuerdan? Este es el último sábado. ¡Oh, qué pena! El último estudio. Pero vamos a continuar el próximo sábado respondiendo algunas preguntas que los niños puedan tener acerca de nuestro estudio Exploradores de la Verdad. Entonces, no es el último para poder conversar acerca de este tema tan impresionante y tan apasionante del libro del Apocalipsis. Así es que, pero hoy día es la lección número 13. El sábado pasado ya vimos la lección acerca del milenio y acerca de cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Y después del milenio también, cuando vayan a ser destruidos todos los pecadores y los que no lograron y los que no quisieron deshacerse del pecado y de sus consecuencias, por supuesto, ahí van a estar. Y principalmente Satanás y sus ángeles malignos también van a ser destruidos en ese momento. Bueno, quedamos en esa parte, ¿se acuerdan? Entonces, hoy día vamos a hablar acerca del cielo. Del cielo, si el cielo es un mito o una realidad. Una realidad para nosotros, algo que nosotros esperamos que venga muy pronto, ¿cierto? Por supuesto, viene el milenio primero y vamos a estar en el cielo. Vamos a pasar 1000 años en el cielo junto a nuestro Señor Jesús y los ángeles. Y luego después vendremos y la tierra nueva, la nueva Jerusalén que está preparada en el cielo para nosotros, va a descender aquí a la tierra. Y cuando sean destruidos todos los malos y todos los impíos, los que no amaron a Dios y los que no obedecieron sus mandamientos, entonces la tierra nueva reposará en esta tierra. Pero después de que sea limpiada con el fuego que el Señor va a enviar, va a limpiar toda la tierra y purificada completa, entonces la santa ciudad se posará aquí. Hay lugares en la Biblia que dicen las medidas de la tierra nueva. Entonces, nosotros en ese lugar, cuando en la Biblia nos dice que va a haber un lugar que va a ser, pero sin igual, que va a ser un lugar muy especial, porque no habrá ya más dolor, ni maldad, ni nada que nos pueda hacer sufrir o ponernos tristes. Entonces, ya no va a haber más pérdida. Ustedes saben que Satanás siempre desde el principio nos ha mentido. ¡Uy, qué terrible! Nos miente y nos dice muchas cosas terribles que no pueden suceder, que Dios no tiene poder para limpiar el pecado, porque nosotros no podemos pasar por sobre el pecado. No podemos de ninguna forma, no hay forma de que nosotros podamos librarnos del pecado y de la inmundicia del pecado. Pero también nos dice que en el cielo, cuando estemos allá, se ven angelitos tocando arpas. ¿Recuerdan? ¿Han visto esas monitos y esas películas a veces de angelitos tocando arpas en una nube blanca, medios aburridos, sin saber qué hacer, no tienen muchas cosas para hacer? Así nos pinta el cielo Satanás. Y todos esos engaños son, lo que ya dije, solo engaños. No son verdad, porque en la Biblia nos dice que no habrá más dolor, no habrá más muerte, ni sufrimiento, ni nada parecido. Entonces eso ya nos puede dar un indicio de que la tierra nueva será un lugar maravilloso y espectacular, sin ningún sufrimiento. Y eso será por la eternidad. Nosotros podemos pensar ahora que tenemos algunos añitos, unos más que otros, y pasamos mucho tiempo acá, y con personas que a veces se pierden, a veces personas que descansan, que mueren, y nos da pena, y sufrimos por eso, o nos enfermamos, y pasa mucho tiempo a veces, y algunos días, y todavía, y decimos que es mucho tiempo, pero imagínense, toda una eternidad. Una vida sin final, pero sin sufrimiento. Eso que nos hace doler un poquito el corazón a veces. Entonces, debemos seguir
con nuestra esperanza gloriosa, porque el Señor un día vendrá y nos llevará al cielo y después nos permitirá vivir en esa tierra preparada para nosotros. Y Jesús estará ahí con nosotros. Y dice la Biblia que Jesús seguirá siendo también, teniendo esa naturaleza igual humana, pero también divina, porque Jesús es Dios. Pero Él, cuando murió por nosotros, Él seguirá teniendo esas marcas para que nunca olvidemos que el pecado fue algo tan terrible para nosotros. Y así podremos recordar por la eternidad, y el pecado nunca volverá a entrar a ningún corazón, porque ya sabremos y recordaremos cuando pasen miles y miles y miles de años, recordaremos todavía que el pecado fue terrible porque hizo sufrir al Hijo de Dios. Entonces, recuerden, niños, que el cielo será un lugar glorioso. En el cielo podremos jugar con animales, podremos pasear con los animales más salvajes, que ahora pueden ser muy peligrosos y nos atacan y nos hacen daño, pero allá ya no será igual. Podremos jugar con ellos porque serán mansos, 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 y no se arrancarán y jugarán con nosotros, porque el Señor para eso lo creó. Creó a los animales para nuestro deleite. Entonces, ¿ustedes les gusta viajar? A mí también me gusta mucho viajar. Y entonces allá vamos a poder viajar no solamente de un lugar a otro, de una ciudad a otra, o de un país a otro. Vamos a poder viajar muy lejos por las galaxias y conocer todo el universo que Dios ha creado. Y vamos a estar ahí en otros planetas con otros seres que el Señor creó. Nosotros no sabemos, pero vamos a conocer muchos lugares increíbles. En la Biblia dice que la tierra que Dios tiene preparada para sus hijos es algo tan impresionante que ni siquiera ni ojo vio, dice, ni oído oyó, ni siquiera ha subido en el pensamiento humano. Y eso es lo que el Señor tiene preparado para sus hijos. Así es que si quieren estar allá y vivir ese campo y por la eternidad, donde aquí en la tierra muchas veces nos quedamos con ganas de seguir participando de alguna actividad especial, o cuando vamos a algún campamento, decimos, ojalá esto durara mucho tiempo. Pero son cosas humanas. Nos cansamos, nos da sueño. Pero allá no será así. Será una felicidad eterna, con muchas cosas para hacer. Nunca nos vamos a aburrir. Y tendremos el tiempo suficiente, toda la eternidad, para hacer lo que nosotros queramos, con la compañía de nuestro Dios. Los dejo invitados. No se olvide, y sigamos orando y pidiéndole al Señor que nos acompañe y que pueda obrar en nuestros corazones y nuestro carácter pueda ser renovado y podamos tener esa fe que tuvo Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Cuídense y nos vemos el próximo sábado con algunas preguntas y algunas cosas algunas dudas que tengamos por ahí. Recuerden, si todavía quieren pedir su curso, comuníquense con Espacio Kids para que podamos seguir estudiando y ustedes puedan tener su librito de actividades junto a ustedes y puedan seguir escribiendo y estudiando y anotando. Nos vemos el próximo sábado entonces. Vamos a orar para terminar. Ya, uy, se me olvidaba eso. La oración es muy importante. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en el cielo, Señor, muchas gracias por este día que tú nos concedes, por un día sábado más. Gracias porque podemos estar en tu compañía y porque tú nos cuidas y nos proteges siempre. Ayúdanos a aprender más acerca del cielo, acerca de lo maravilloso que va a ser vivir en el cielo contigo. Gracias porque tú nos das una esperanza muy grande, muy maravillosa, y porque esa esperanza no es un sueño, sino que es algo que se va a hacer realidad y esperamos que sea muy pronto. Muchas gracias por todo lo que tú nos das. Cuídanos en este día y guárdanos en todo momento. Cuida a nuestras familias también. En el nombre de Jesús. Amén.
Nos vemos, amigos. Chao, chao.